más a Marcos Jiménez en Crónicas de un Venezolano. En esta oportunidad, si se preguntarán, ¿qué hago encaramado a más o menos unos 4 metros de altura? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacerle un nivel al tanque para así saber cuándo está lleno y cuándo está vacío, ya que esto es extremadamente peligroso donde estoy montado y la caída es horrible. Así que desde afuera yo voy a poder saber de ahora en adelante si está lleno o vacío el tanque. Así que para esta en esta oportunidad vamos a necesitar una botella de Coca-Cola. Bueno, sí, una botella de Coca-Cola, cualquier botella sirve. En mi caso, porque es la que tengo y es la que agarré, tiene que ser de más o menos unos 2 litros. Vamos a llenarla hasta la etiqueta. Por eso le dejé la etiqueta, para que vean que la vamos a llenar hasta acá. Esto va a hacer que esta parte de abajo se va a hundir, mientras que esta va a flotar. Y eso le va a dar movilidad. No se va a hundir ni va a quedar totalmente arriba. Esto va a servir para que esto que vamos a usar como flotador suba y baje dentro del tanque. Este tanque tiene varias aberturas. Vamos a usar unas de estas por donde entre esta manguerita que está acá. Esta manguerita la vamos a introducir y les diré que es para que pueda deslizarse por dentro este nylon de pesca, que lo vamos a amarrar de aquí arriba del cuello de la botella y luego con un contrapeso para que caiga hacia abajo y poder marcar en la pared si está lleno o vacío el tanque. Vamos a necesitar también una tijera y un alicate por si acaso. Vamos a ver cómo quedó esta manguera metida aquí por dentro, si sobresale en la pared interna. Vamos a quitar esta tapa pesada para ver cómo está allá adentro. Como podrán observar, aquí se está llenando el tanque, está un poco menos de la mitad. Sin embargo, este es un tanque como de 10.000 litros más o menos, así que va a tardar muchísimo en llenarse. Y afortunadamente se está llenando con la presión que viene de afuera de la calle, ya que ahorita en este momento se fue la luz otra vez, se fue el servicio eléctrico. Y bueno, ahí ya por lo menos tengo agua para, qué sé yo, unas 2 semanas ya con esa agua que está allí. Ajá. Entonces, como se puede apreciar, atravesó la manguerita que me tuvo del otro lado. Así que vamos a proceder entonces a amarrar el nylon con la botella y colocarla adentro. Luego ese nylon restante, que tiene que ser de varios metros, lo vamos a tirar hacia afuera. Yo les recomiendo que echen hacia afuera por lo menos unos 4 metros de nylon, por si acaso. Ajá, como verán, aquí ya he introducido, a ver, el nylon de pesca por la manguerita que sobresale acá afuera. Y aquí puedo ir incluso, a ver si se puede ver, jalando el nylon hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y vamos a ir desenredando acá para ya irle dándole el nivel de cómo va a quedar. Les confieso que esta es una tarea sumamente peligrosa. Solamente aquí, a escasos 5 centímetros de mis zapatos, me encuentro una caída como de 4 metros. Así que tengan mucho cuidado con esta tarea. Bueno, ya arrojé la cuerda hacia afuera y llegó hasta el piso. Es importante que llegue hasta el piso, ya que así, si falta o si sobra, la altura del tanque lo va a compensar.
y ahora vamos a empezar a hacer un buen nudo acá en el cuello de la botella, ya que esto va a estar aquí flotando hacia arriba y hacia abajo durante mucho tiempo. Y les recomiendo que hagan muy bien en esta parte para que después no tengan que buscar bien lejos por allí luego la botella. Como verán, ya coloqué la botella, quita la cuerda y así ha quedado. Ella normalmente se va a bambolear, se va a ir para todos lados, va a ir para acá, para allá, hasta que coloquemos el contrapeso allá afuera y ella va a quedar así como está, así paradita. Y siempre nos va a dar el nivel. Bueno, voy ahora a irme del otro lado a la parte de abajo para ver qué contrapeso le coloco. Y de una vez le voy a poner el nivel como que está más o menos al medio. Y bueno, ya aquí ya terminando de finalizar, le coloqué en el otro extremo un contrapeso. Esto debe pesar como unos 150 o 200 gramos de peso. Yo digo que preferiblemente sean como unos 200 gramos de peso para que suba y baje bien. Aquí he hecho una medida, yo sé que aquí este es el medio del tanque vacío, más o menos lo calculé. Cuando se llene, ahí es donde voy a tomar la verdadera medida para saber dónde es que está completamente full. Esto acá puedo sentir cómo sube y baja la botella que está adentro para nivelarse el peso del contrapeso con el peso del agua y de lo y restando la parte que dejé vacía de la botella. Ahora, para finalizar, vamos a ver cómo quedó eso allá adentro, arriba, y tapamos el tanque. Observen acá cómo ha quedado bien sujeto. Quedó exactamente bien paradito, tal cual y como tiene que quedar. Así que ahora van a ver cómo él mismo se mueve junto con el contrapeso para que vean lo que les estaba diciendo anteriormente. Amor, súbelo. Como verán, ahí se soltó un poco del contrapeso. Él tiende a irse hacia alguna parte. Se va. Ajá, se está volteando. Quiere voltearse. Bájalo. Y luego chácata. Él vuelve a estar en donde tiene que estar. ¿Ven? Entonces, para eso es el contrapeso que le puse. Como verán, ahí siempre va a quedar la botella con el agua. Algo tan sencillo les puede ahorrar muchas rabias, como me ha pasado a mí, que me he quedado sin agua y no me di cuenta. Y cada vez que me quedo sin agua, o veo que no sale el agua por la tubería, tengo que subirme a estas alturas para poder destapar esta tapa que pesa como unos 40 kilos para poder ver que no tenía agua. Ya tengo ya todos los niveles ya, y ya lo que queda es con un marcador, obviamente marcar y poner full, y eso es todo. Y así es como terminamos otro trabajo más. Ya no tengo que encaramarme allá a 4 metros de altura, pronto que me resbale y me caiga y me tuerca el pescuezo, sino que solamente me tengo que acercar y ver por dónde está el nivel del agua y listo. Otro trabajo más sencillo, económico, fácil, y solamente hay que hacerlo una sola vez. Esto ha sido Marco Jiménez en Crónicas de un Venezolano. Llené el tanque.
All right, stand by.